¿Alguna vez usted ha visto una armadura? ¿Una armadura? ¿Cuántos han visto una armadura? ¿Un museo, algo por el estilo? ¿Cuántos se han puesto una armadura? ¿Alguien? Oh, eso sí estaría más raro, ¿verdad? Mi objetivo es que hoy, antes de que todos se vayan, salgan con una armadura encima. Pero no de esas, no de esas. Una armadura de la que vamos a aprender hoy en la Sagrada Escritura. Una armadura mental. El título del mensaje de hoy es Gente de Mente Armada. Gente de Mente Armada. Gente de Mente Armada. Vivir el cristianismo en una cultura crecientemente hostil, como la que estamos viviendo nosotros, requiere que pensemos bien lo que cuesta ser cristiano. Ser cristiano cuesta. No solo cuesta ser cristiano, cuesta mantenerse como cristiano. Cuesta un precio alto. Y debes tú pensar, ¿qué estás dispuesto a perder? Lo que tú estés dispuesto a sufrir por esta creencia. Si las cosas cambiaran y se pusiera difícil ser cristiano, ¿hasta qué punto estarías dispuesto a sostener tu convicción? Esta lucha es una lucha en la mente antes que ser una lucha con la cultura o con las fuerzas hostiles. Primero se pelea aquí esa lucha. ¿Qué haría si usted le dan a escoger? ¿Qué día si las cosas cambian y un día le dicen a usted, tiene que escoger entre su trabajo o su fe? Ah, usted es cristiano. A veces escoja, ¿quieres ser cristiano o quieres ser empleado de esta empresa? Si las cosas llegaran a ese punto, ¿has pensado qué escogerías? Si te dieran a escoger entre tu fe y tu familia, ¿qué tal si un día alguien de tu familia te dice, mira, ya, escoge tu religión o nosotros? ¿Has pensado eso? ¿Qué tal si llegara el punto en donde alguien dijera, ¿qué prefieres, tu casa o tu creencia? Oye, pero tanto trabajo que he hecho para conseguirme mi casita, pues escoges tus cosas, tus posesiones. Ustedes tal vez piensan que yo estoy exagerando. Les voy a dar un ejemplo de que esto no solo puede pasar, ya ha pasado varias veces. Una de tantas esas veces fue en el siglo XVII en el país de Inglaterra. Los cristianos en ese tiempo tuvieron que elegir entre agradar al rey de Inglaterra y las leyes que estaba imponiendo o seguir sus convicciones bíblicas. Esos cristianos piadosos fueron puestos en esa posición, tenían que elegir qué hacer. Ellos se llamaban cristianos piadosos que buscaban la piedad, el agradar a Dios, pero la gente les puso el apodo de puritanos. Es un apodo despectivo que la sociedad inglesa les puso a ellos. Entonces, esos puritanos tuvieron que decidir entre su fe, sus parientes, sus casas, sus derechos. ¿Qué hubieras escogido tú? Ellos tuvieron que escoger. Ellos tuvieron que escoger si iban a defender su derecho de vivir como cristianos según la Biblia o conformarse al modelo semicatólico romano que se había impuesto en la iglesia inglesa, en la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Fue orden del rey de ese tiempo. Y ellos tuvieron que decidir. ¿Qué piensas tú que harías si en el futuro cercano tuvieras que vivir bajo esa realidad? Ya ha pasado. ¿Sabes cómo nacieron los Estados Unidos? Porque ellos prefirieron dejar todo y buscar un lugar donde pudieran ejercer su religión. Sus casas, sus parientes, su país. Se vinieron a la incertidumbre. De hecho, los de ustedes que conocen algo de la historia saben que de los primeros que llegaron, la primera
el primer grupo de peregrinos, así le llamaron, los pilgrims, la mayoría de ellos en el lapso de un año habían muerto de hambre o de frío por el invierno. Y solo por defender su fe. En las primeras décadas de todo ese periodo difícil en Inglaterra, más de 20.000 de ellos vinieron a América del Norte. Blinda tu mente con un pensamiento. No importa lo que te cueste ser cristiano bíblico. No importa lo que te cueste ser un cristiano bíblico. Tienes que aferrarte a la idea de que nunca dejarás de confiar en Cristo. Nunca dejarás de confiar en su gracia. Nunca dejarás de hablar con Él en oración. Nunca volverás a la idolatría. Nunca volverás al vicio del que te sacó, sino que te aferrarás a Él sin importar lo que venga en esta vida, porque eso es nuestro único gozo eterno. Todo lo demás acaba en muerte, lamentación eterna. Créanme lo que les estoy diciendo. Hoy quiero alentarte a blindar tu mente con esta idea, como una aplicación del pasaje que vamos a estudiar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6, por favor. Primera de Pedro 4, del 1 al 6, específicamente el versículo 1, donde dice, leo, Primera de Pedro 4, 1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, o como se lee en la Biblia, Reina Valera, con el mismo pensamiento. El pensamiento armado con el mismo propósito, con el mismo pensamiento que hubo en Cristo. ¿Y cuál es ese? Precisamente, estar dispuestos a sufrir en la lucha contra el pecado. La forma de pensar es muy importante para todas las personas. La manera de vivir está condicionada por la manera en que nosotros pensamos. Y los cristianos no somos la excepción. Pedro lo sabe y en su carta ha dedicado muchos espacios ya a estas alturas para hacer énfasis en la manera de pensar y la importancia que tiene ello para el creyente. Les voy a llevar desde el principio por algunos de esos versículos que ya hemos pasado. La importancia de la manera en que tú piensas y cómo debes de cuidar eso. En el capítulo 1, versículo 13, él ya dijo acerca de la importancia de la mente, dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué dijo? Ceñid vuestro entendimiento. Ya explicamos qué significa eso. El punto, el entendimiento. Capítulo 2, versículo 15, dice, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer, ¿qué? Ignorancia, la ignorancia. ¿Qué es lo contrario de la ignorancia? El entendimiento, ¿verdad? Entonces, la ignorancia de los incrédulos debe ser un contraste con el conocimiento o el entendimiento de los creyentes. ¿Captan el punto? Al final de esa línea del 2:15 dice, la ignorancia de los hombres insensatos, hombres sin sentido. Eso significa insensato, que no piensan como deben de pensar. Otro ejemplo de la importancia de la manera de pensar está en el capítulo 3, versículo 8. En conclusión, ser todos de un mismo sentir, literalmente, yo ya expliqué, es ser todos de un mismo pensamiento. Armonía en el pensamiento. Versículo 8 todavía, ahí en 3, dice: compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. La palabra humilde, expliqué en su debido momento, tapenosofrunex, significa tapenos, bajo, frune, que significa mente, de mente que piensa con humildad. La manera de pensar, aquí mismo en el contexto, capítulo 4, donde estamos, versículo 7, un poquito más adelante, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues
prudentes. Prudente en griego, sofrosune, que significa de mente sana. La mente otra vez. Regresándome al capítulo 1, en el versículo 13, cuando leí, dice: ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios. Esa palabra sed sobrios se repite en el 4:7 otra vez, que acabo de leer, cuando dice: sed prudentes y de espíritu sobrio, en el 5:8. Sed de espíritu sobrio. La palabra sobrio significa de mente clara. Mente. Cuiden su manera de pensar. Y ya como leímos en el 4:1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo pensamiento. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de tener una mente armada, porque así es la palabra que se usó ahí en el versículo 1, ¿observaron? Armaos también vosotros con el mismo propósito. Por eso el título de este mensaje es gente de mente armada. Y hoy voy a explicar qué significa eso. ¿Está claro? Bueno, ¿serás tú una persona de mente armada? Pues si no eres una persona de mente armada, vamos a ver si Dios nos ayuda al final que salgas como una persona de mente armada. Una mente blindada con un pensamiento central. Y vamos a tener varias observaciones con respecto a las frases que están en el versículo 1 del capítulo 4 para empezar. Vamos a empezar entonces observando cómo se introduce la frase en el texto del versículo 1. Dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Entonces quiero que observen cómo Él está haciendo un por tanto. Y esas frases literalmente sirven para conectar lo que se ha dicho anteriormente con lo que se está a punto de decir. ¿Y qué es lo que se dijo anteriormente? El versículo 3:18. Él ya escribió: porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, Cristo murió, pasado, presente o futuro, murió, pasado. Cristo murió, dice el 3:18, claramente, por los pecados. ¿Los pecados de quién? Los pecados nuestros, no los de Él. ¿Está claro? Entonces, por causa de nuestros pecados, Cristo murió. Cristo murió para llevarnos a Dios. Entonces, Cristo murió para llevarnos a Dios. Cristo murió en el pasado por los pecados, para que en el futuro nosotros estuviéramos con Dios. ¿Está clara la lógica del escrito aquí? Pero ahora, en el versículo 4:1 de 1 Pedro 4:1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, tiempo pasado, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Entonces, lo primero que debemos decir es que Cristo no solo murió en el pasado para que en el futuro tú fueras librado de la condenación del pecado. Eso ya quedó claro en el 3:18. Cristo murió en el pasado también para que tú seas librado en el presente del poder del pecado. No solo en el futuro de la pena, de la condena del pecado, sino también en el presente del poder del pecado. 4:2. O leo desde el final del 4:1. Dice: pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir en el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, ahora el enfoque de Pedro no es el futuro, ¿me doy a entender? Es el presente, el tiempo que le queda ahora para vivir en la carne, es decir, el tiempo presente en que estamos viviendo en este cuerpo físico. Debemos de acabar con el pecado y vivir para Dios. ¿Saben que es un error muy común entre los que se dicen cristianos pensar que nosotros, que Cristo murió por nosotros para llevarnos al cielo? ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto, pero eso no es lo importante, explico. Cristo no murió por nuestros pecados para llevarnos al cielo.
a la luz de este pasaje. Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. ¿Me doy a entender? Y una cosa muy diferente entre las dos. Cuando a una persona lo que más le importa es el cielo, entonces está dispuesta a hacer lo que sea necesario hasta aceptar a Cristo con tal de vivir para siempre. ¿Y Dios dónde está en la fórmula? No existe. El único interés de la persona, ¿qué es? Salvarse del infierno. ¿Por qué quisiera alguien ir al cielo en el futuro donde Dios reina cuando en el presente nunca le importa a Dios? Lo único que le importa es el cielo. ¿Me doy a entender? Hay gente que quiere a Cristo para conseguir el boleto para el cielo, pero a Dios no le importa. Dios es el Evangelio. ¿Entienden? No hace sentido que nosotros queramos estar para siempre en la casa de Dios, pero en el presente Dios no nos interesa. Lo que nos interesaba pues era su salvación. No, el texto es claro, ya lo leímos y lo vuelvo a repetir. 3:18, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Ese era el fin por el que Cristo moría, para que tuviéramos a Dios en nuestra vida. Hay personas que dicen que han aceptado a Cristo, pero no tienen una relación con Dios. Tienen una seguridad de salvación falsa. No piensan en Dios, no viven para Dios, no les importa Dios. Pero eso no es el Evangelio. Cristo murió para acabar con el pecado, no solo el pecado pasado, también con el poder del pecado en el presente, para que vivamos para Dios. El versículo 1, segunda observación que quiero hacer, dice: armaos. Todos los verbos que aparecen desde el versículo 1 hasta el versículo 6, solo tienen uno de ellos está en modo imperativo. Significa, es la única orden en todos esos 6 versículos, el único mandato, y es: armaos. Esa es la orden. Ese es el punto de todo este pasaje. ¿Me doy a entender? De ahí el título: gente de mente armada. La orden es: arma tu mente. Ahora, la palabra armar es ambigua en español, porque puede sonar armar como un rompecabezas desarmado, lo armamos. O un hombre que sale a la guerra y no tiene fusil. Entonces, armarse. ¿En qué sentido se está usando la palabra armar aquí? La palabra armarse aquí significa literalmente tomar una armadura. Eso es lo que significa. Ponerse algo fuerte. ¿Me doy a entender? Blindarse. ¿Qué es blindar? Es que le ponen unas placas así de acero fuertísimo ahí a, no sé, a la caja de valores, al vehículo que transporta los valores, una casa blindada, no sé, que se refuerza para que soporte. ¿Me doy a entender? Ese es el verbo que se está usando ahí, armarse. Ponerse algo para que se proteja. Eso es armarse aquí. Y no solo eso, es otra observación que el verbo nos da. Armaos, fíjense que el texto no dice armen o pónganle armadura, ni tampoco dice sean armados, no está en voz pasiva, no dice que es Cristo el que nos va a poner la armadura, ni dice que tú se la tienes que poner a alguien más. Arma a tu esposa, arma a tu hijo, arma a tus ovejas, pastor. Está en voz media, eso significa: ponte la armadura tú, a ti mismo. Tú eres responsable de hacer ese trabajo, de armar tu mente. No es ni Cristo ni nadie más el que te la va a poner, ese blindaje. Tú con paciencia, tú con persistencia, tienes que hacer ese trabajo en tu mente. ¿Me estoy dando a entender? Siguiente observación, ahí dice claramente, en la Biblia de las Américas dice: armaos con el mismo propósito.
literalmente con el mismo pensamiento. Si ustedes hubieran leído este versículo en la Reina Valera 60, en la Biblia textual, sea de la tercera o de la cuarta edición, en el Nuevo Testamento Peshitta, o en inglés, en la English Standard Version, hubieran visto en todas esas versiones que así se tradujo, con el armar el pensamiento. O como dice la Reina Valera actualizada, la actitud, al igual que la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos. Lo que debes de blindar no es tu cuenta bancaria. Vamos a poner un seguro así para que esté bien protegida. Lo que debes de blindar no es tu testamento para que nadie lo vaya a adulterar el día que te mueras. No es tu casa. ADT, blindada ya. No es tu carro. Hay unos carros blindados. Así como las Hummers, ¿verdad? Tú puedes tener todo eso blindado y todavía tener una mente desprotegida. Aquí lo que tienes que blindar, armar, es tu manera de pensar. Y la pregunta es entonces, hay una implicación en la cosa de la armadura o el blindaje. Y es muy obvia. ¿Saben cuál es? El blindaje o la armadura se ponía no para estar pasivos, estáticos, sino para movilizarse con seguridad. Entonces, la armadura es para moverse, no es para estar pasivos. Ya tengo un carro blindado. ¿Y qué haces con el carro? Ahí lo tengo de adorno, de trofeo. ¿Es carro todavía o no? Tengo un soldado con armadura. Ahí que se pare de decoración en el museo, ¿no? ¿Para eso es? ¿Para qué era la armadura? Para salir, para marchar a la misión. Si Pedro está diciendo aquí que nosotros debemos armarnos con ese pensamiento, es porque él está pensando que nosotros estamos en un estado de misión, en una disposición a movernos a cumplir aquello a lo que hemos sido encomendados. Pero se nos hace esa advertencia. Ahora la pregunta que nos resta responder es, ok, lo que debo de armar, blindar es mi mente con este pensamiento. Y la pregunta es, ¿cuál pensamiento? ¿Cuál es la idea que Pedro está tratando de convencer a sus lectores de que deben usar como armadura? ¿Están listos? Vamos a ver qué dice el texto otra vez. Dice, armaos vosotros con el mismo propósito o con el mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado para vivir en el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, el pensamiento con el que debemos armar nuestra mente es el siguiente: no más pecar. Ahora, vivir para Dios. Ese es el pensamiento. Es importante para Pedro, que lo ha repetido a lo largo de la carta. Me regreso al capítulo 2, versículo 24. Hablando de Cristo, dijo él: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado. ¿Observan? ¿Para qué murió Cristo? Para que muramos al pecado. Y no solo para eso, sigo leyendo el 24, y vivamos a la justicia. Ese es el pensamiento. Ya deja el pecado, ahora a vivir para la justicia. O como regresando al versículo 2 del capítulo 4, quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento que debe blindarnos. Yo ya no voy a vivir para pecar, ahora vivo para Dios. ¿Entienden? Ese es el pensamiento que Pedro quiere tatuarles. Quiero que noten el énfasis en el tiempo del verbo. En la línea del versículo 1 al final dice: quien ha padecido en la carne ha terminado. La palabra terminar, el verbo terminar aquí es cesar, detener, parar algo.
y está en tiempo perfecto. Eso significa, eso es algo que ya sucedió en el pasado y sigue teniendo efectos en el presente. Un auténtico cristiano debe entender que ahora que está en Cristo, Él ha muerto al pecado. Ya no puedes vivir para pecar si eres un auténtico creyente. Muchos lugares del Nuevo Testamento recalcan esta idea, como cuáles. Gálatas 2:20, por ejemplo, el apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es ser crucificado? Ejecutado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Otra manera de decirlo, Romanos 6:11-12. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que no obedezcan sus lujurias. Morimos al pecado, ahora vivimos para Dios, para la justicia. Ármate, blinda tu mente con esta idea. Ya ahora como cristiano, no más pecar. ¿No vamos a pecar otra vez como cristianos? Por desgracia sí. Pero este debe ser el pensamiento que debe blindar nuestra mente. A pesar de que yo peque, yo ya el pecado se acabó para mí como una opción. ¿Por qué deberíamos blindar nuestra mente con este pensamiento? En los versículos siguientes, del versículo 3 hasta el 6, Pedro nos va a dar tres razones. Entonces ya les he explicado, cuando algo empieza con ¿por qué?, entonces está explicando la razón de algo. Observen el versículo 3, ¿cuál es la primera palabra? ¿Por qué?, ¿verdad? El versículo 4, ¿cuál es la primera palabra? ¿Eh? Eso agrega al por qué, ¿me doy a entender? Y en el versículo 6, ¿por qué? Entonces, él nos está dando las razones por las que debemos armar la mente en los siguientes versículos. ¿Está claro? Los por qué, ¿por qué yo tengo que tomar esa decisión de blindar, de sellar mi mente con la idea? Ahora yo vivo para Dios, ya no para pecar. Nos da tres razones. La primera de ellas está, obviamente, el versículo 3, y el versículo 4. Y la primera razón por la que nosotros ahora debemos vivir para Dios y no para el pecado es porque ya pecamos suficiente. Ya hemos pecado lo suficiente. Observen el versículo 3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya pecamos lo suficiente. A los no creyentes que Pedro tenía en mente, el que él los llama los gentiles, ¿verdad? ¿Quiénes son los gentiles en este contexto? Los no creyentes. ¿Me doy a entender? Más específicamente, los paganos. No solo no creyentes, sino no creyentes que no sabían casi nada. Porque al final del versículo 3 dice idolatrías, abominables idolatrías. Los judíos no eran idólatras. ¿Me doy a entender? Pues él probablemente está teniendo en mente los incrédulos, especialmente los incrédulos de origen más pagano. ¿Me estoy dando a entender? Pero es en términos generales los incrédulos. Entonces, a los no creyentes, a los que Pablo, en los que Pedro está pensando, les gustaba practicar varios pecados. Y él va a hacer una lista aquí de los pecados que los cristianos ya tienen que haber muerto a ellos. Ya hemos pecado lo suficiente, dice Pedro. Ya estuvo, ya no necesitamos seguir con eso. ¿Como cuáles pecados él tenía en mente? Aquí va a mencionar él seis pecados. Obsérvenlos, versículo 3. Dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a los pecadores? ¿Qué nos agradaba a muchos de nosotros? Según la escritura que tenemos delante. En primer lugar, dice, habiendo andado en sensualidad. La palabra sensualidad literalmente significa desenfreno. Desenfreno. Exceso.
¿Te acuerdas cuando no eras creyente? Había ciertas cosas a las que tendías al exceso. Esa es la primera palabra. Segunda cosa, segundo pecado que menciona en la lista él, dice lujurias, epitumías, que significa deseos intensos. Normalmente en el contexto bíblico a veces se asocia con deseos intensos de naturaleza sexual, lujuriosa. Pero literalmente la palabra significa urgencias, así como dicen en inglés. Urging. ¿Entienden? Esa ansia por hacer cosas que están prohibidas. Esa es la palabra. No son actos en sí, sino es esa inclinación, esa hambre por hacer algo que está mal. Y no solamente de naturaleza sexual. Ahí. Acuérdense, por desgracia, cómo a veces personas era como imposible detener las ganas de decir chismes o mentiras o resentimiento, imposible, se me hacía imposible perdonar, imposible decir no cuando te ofrecían una copa, una cerveza. O sea, esos deseos eran de muchos tipos, pero eran así, muy intensos, imposibles de domar, por así decirlo, ¿me entiendes? Es más, ni lo queríamos domar porque para nosotros eran placenteros. Tercer palabra que él usa aquí en el texto, dice borracheras. Y la palabra que se usa ahí literalmente significa paladearse del vino. Paladear el vino es la idea de... La palabra que se usa ahí en griego tiene la idea como de burbujear. Siguiente. Ahí dice orgías. La palabra como ahí. El dios del vino de los antiguos se llamaba Baco. Baco. Entonces, en las fiestas para este dios, el dios Baco, el dios del vino, la gente salía a la calle, los adoradores de este dios salían a la calle como un tipo procesiones. Pero no procesiones religiosas como nosotros a veces hemos visto en la tradición católico-romana, sino como procesiones como del carnaval. Las ciudades, hay carnavales casi en cada país, al menos en los países que donde nosotros hemos vivido, hay un día en que hacen carnaval. Hay carnavales que son famosos a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos, el carnaval que hacen en Nueva Orleans, allá en Río de Janeiro es otro de los famosos, en Veracruz, México. Hay carnavales y en esos no están haciendo una procesión muy ceremoniosa, muy sacramental. Están haciendo una fiesta en la calle. Esa es la idea de lo que hacían con Baco. La gente salía a la calle y en la calle ya estaban tomando licor, ya estaban tomando vino, porque era el dios del vino. Entonces la fiesta se trataba de eso, de andar en la calle, emborrachándose, bailando y terminando en inmoralidades sexuales. Eso era lo de siempre. Se hizo tan distintiva esa fiesta que le terminaron poniendo el nombre de Bacanal. Bacanal significa la fiesta del dios Baco, que siempre llevaba vino, baile, sexo. Ya borrachos. En el santuario a Baco había sacerdotisas consagradas con los adoradores a tener inmoralidades sexuales borrachos. Borrachas ellas y ellos. Se llamaban las bacanas, esas sacerdotisas. Esas fiestas son las que Pedro está mencionando aquí. Hacer fiestas como esas. Entonces, esas fiestas les encantaba a muchos de los paganos, dice. Pues orgía es una buena traducción, en cierto modo. ¿Me doy a entender? Aunque para nosotros en español hoy en día, orgía tiene un peso más inclinado a las inmoralidades grupales que a la borrachera, allá era la cosa inseparable. ¿Me doy a entender? Pero es esa idea. Y luego dice después de eso, el siguiente pecado de su lista que escogió aquí, dice... embriagueces. Bueno, ¿qué diferencia hay? Dirás tú, porque acaba de hablar de borracheras y ahora dice embriagueces. En griego hay una diferencia. La palabra borrachera que ya mencioné significa al acto de
de el consumo del vino para alegrarse, refrescarse según eso, pero en realidad es esa adicción al vino. Mientras que las, como dice ahí, las embriagueces, que se usa el término griego potoi, significa emborracharse en compañía de otros. ¿Me voy a entender? Fiestas de tomadera. Allá en los ranchos donde vienen mis parientes, se juntaban una tina galvanizada llena de cervezas. A ver quién toma más. En los tiempos de Pedro, igual había fiestas así, estas que le llamaban los potoi, que significaba literalmente competencias de tomar. A ver quién toma más. A ver quién toma más. Esas son las embriaguez de las que está hablando aquí. La borrachera era tú solito. Y la embriaguez, compa, una no es ninguna. Y dos como una. ¿Verdad? Ese también es un pecado. Y la última que menciona, ya leímos, abominables idolatrías. La palabra abominable en el texto griego literalmente significa ilícito, contrario a la ley. Obviamente no a la ley romana. Pues acabamos de decir que los romanos adoraban a Baco y Dionisio, era el mismo dios con nombre diferente. Los griegos le decían de un modo, los romanos de otro, pero era el mismo. Entonces, obviamente no se refiere a la ley de los romanos ni de los griegos, que eran borrachos. Se refiere a la ley de Dios. Idolatrías prohibidas por Dios. Es decir, adorar, venerar cualquier cosa, cualquier persona viva, muerta, que no sea Dios, que no sea Cristo. Eso para Pedro y para los escritores del Nuevo Testamento es idolatría. Y todo eso, dice el versículo que leímos en el versículo 3, le agrada a los gentiles, le agrada a los no creyentes. Las fiestas a los ídolos que la gente celebra. ¿Cuál de esos pecados que acabo de mencionar, bueno, que Pedro nos listó aquí, cuál de esos pecados sigues cometiendo tú? Esa es mi pregunta. Si eres cristiano, suficiente pecado has cometido, no más. No más. A los incrédulos, los que no conocen al Señor, no solo andan en esas cosas, corren en ellas. Una cosa es andar, pero hasta corren. Versículo 4, por favor, vean conmigo. Y en todo esto se sorprenden los no creyentes de que no corráis con ellos. Ya ni siquiera andan, ¿verdad? Pero que ya no corráis con ellos, dice. En el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Literalmente, y blasfeman. Esa es la palabra que se usa ahí. La palabra os o no está en el original. Simplemente dice, y blasfeman. ¿Qué es blasfemar? Es hablar mal contra las cosas sagradas, contra las personas relacionadas con lo sagrado. Es una sorpresa para los no creyentes descubrir que ahora su amigo de mil parrandas ya no quiere ni tomarse una. Pero es un sorpresón cuando una persona que vivió así y se convierte, la primera vez que dice ya no. Pero tú, no. A ver, tráiganme un six aquí ahorita. No. ¿Cómo de que no? Es una sorpresa para ellos. El bautizo del niño y no vas a... ¿Qué? ¿Qué? La boda de mi hermano, ¿no vas a padrinarlo? Es una sorpresa. Es una sorpresa que nosotros ya no vamos en ese camino. ¿Te acuerdas la primera vez que alguien te invitó a hacer un rito de los que acostumbramos y la primera vez que tuviste el valor para decir no más? ¿Te acuerdas? ¿No fue una sorpresa para la familia? ¿Una desilusión? ¿Una indignación?
y blasfeman. Ah, sí, te crees mejor que nosotros. Ah, una furia. Le sorprende. La disolución de la que ahí se habla, un término que se usaba para las conductas del borracho intoxicado. Y luego dice, ahí en el versículo que leímos, en el versículo 4, desenfreno de disolución. Esa palabra, la segunda, en griego, habla de como un río desbordado. Es la idea de exceso. Es desenfreno en exceso. Cuando tú no eres creyente y has vivido toda tu vida haciendo estas cosas, a ti te parece normal. Tú no crees que sea exceso. Tú crees que es normal. Entonces, la primera razón por la que nosotros debemos decir no más al pecado, se acaba, cesa el pecado, ahora yo vivo para Dios, es porque ya pecamos suficiente. La segunda razón que va a mencionar aquí Pedro en el versículo 5, observen, es que Dios condena a los que viven pecando. ¿Cómo nosotros, que hemos sido librados de la condenación, vamos a volver a aquellas cosas que Dios condena? Eso es contrario al sentido común. Observen el versículo 5. Dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué está diciendo en segundo lugar? Pedro está diciendo, Dios va a juzgar esa manera de pensar y de vivir. ¿Me doy a entender? Dios va a juzgar esa forma de pensar y de vivir. Lo que tan normal nos parecía a nosotros, ahora que llegamos a Cristo, debemos dejar de hacerlo. Porque eso que la gente llama diversión, entretenimiento, una no es ninguna, todas esas, eso despierta la ira de Dios y Él la va a juzgar. Esas prácticas que a nosotros nos parecen diversión. Qué divertido, vamos con las muchachas, vamos a la discoteca y a ver a quién ligamos y órale. Eso que le parece a muchos un desafío emocionante, una diversión, eso es solamente acumular ira sobre ira para el día de la ira y del juicio de Dios. Escuchen cómo lo dice la Escritura en otros pecados. Esos pecados, los pecados de los creyentes fueron ya cargados en la cruz de Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Cómo nosotros? O sea, el día que lleguemos nosotros los creyentes al juicio, no vamos a ser ya condenados por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron puestos en la cruz de Cristo. El juicio para nosotros solamente va a ser la evaluación de las obras del creyente para recompensa. La parte punitiva del juicio quedó salvada por la muerte de Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a seguir celebrando y participando en el tiempo presente aquello que Dios condena? Ese es el punto, esa es la idea detrás de este argumento de Pedro. 1 Corintios 6:9. Solo escuchen estas referencias. O no saben, aquí está Pablo hablando, no es Pedro. Pablo está hablando a creyentes, gente que dice ser cristiana y que todavía está lidiando con algunos de estos pecados precisamente. Les dice, o no saben, es una pregunta retórica y la respuesta es, claro que saben. Si ya se los dijimos desde el principio. O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Es decir, una predicación del evangelio auténticamente sana es la proclamación de que el evangelio llama al pecador al arrepentimiento, a romper con el pecado. ¿No lo saben? Dice él. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, enojos, rivalidades, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, con las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5. Porque con certeza sabéis esto, lo sabían los cristianos del primer siglo, lo sabían, sabéis esto con certeza, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los que decimos ser cristianos y practicamos estas cosas, podríamos engañarnos, pensando que somos salvos, cuando en realidad no lo somos. Entonces, ¿por qué debemos armarnos de ese pensamiento? Porque ya hemos pecado lo suficiente, porque Dios va a llevar a juicio las prácticas de esos pecados, como si ya fuimos librados de esos. ¿Volver a celebrar eso? Y la última razón, porque para eso fuimos evangelizados, para la santificación. Versículo 6, para terminar, dice: porque con este fin fue predicado el evangelio, aún a los muertos, para que aunque sean juzgados a la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Cada frase de este versículo es muy difícil de interpretar, excepto la primera. Así que voy a empezar con la clara, ¿ok? Explicando. Miren, empiezo leyendo el versículo 6 de nuevo. Porque con este fin fue predicado el evangelio. ¿Cuál fin, Pedro? Entonces, primero, número uno. El resto del versículo es difícil de entender, pero la primera frase es muy clarita y no tiene ninguna duda. El evangelio ha sido predicado con este fin. ¿Cuál fin? De que ya no pequemos, sino que vivamos para Dios. Para eso se nos predicó el evangelio, para liberarnos de la esclavitud al pecado. Ese es el fin. El evangelio fue predicado para que los hombres sean librados por la fe en Cristo del juicio venidero. Él acaba de hablar en el contexto del versículo 5, que Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para este fin fue predicado el evangelio. Fue predicado el evangelio para que los hombres no tengan que enfrentar la ira de Dios el día del juicio, sino que por la fe en el Señor Jesucristo sean librados de ese juicio. Para eso es predicado el evangelio, para librar al pecador de su condena y de su esclavitud al pecado y que viva para Dios. Ahora, las frases que nos quedan son las difíciles, porque dice el texto: con este fin fue predicado el evangelio aún. Entonces está hablando de la predicación del evangelio a todos, ¿me doy a entender? Pero luego él va especialmente a mencionar un grupo, aún a los muertos, ¿verdad? El evangelio fue predicado a los muertos. Ahora, a partir de este punto, cada una de las frases que quedan en el versículo 6 han sido interpretadas de muchas maneras, pero que se pueden resumir en dos posturas. ¿Me doy a entender? Hay una postura que dice que lo que Pedro está explicando aquí se refiere a que el evangelio fue predicado a algunos que llegaron a ser cristianos y murieron como mártires por su fe. Es decir, ellos, después de escuchar el evangelio, se mantuvieron firmes en su fe, aunque eso les costó la vida. Entonces, esta primera aproximación dice que la palabra muertos significa espiritualmente muertos. Antes eran espiritualmente muertos, pero se les predicó el evangelio, se implica que se convirtieron y por su conversión fueron juzgados conforme a los hombres, como hombres, es decir, que los hombres los mataron, que murieron por su fe, mártires cristianos. Entonces, en cierto modo hace sentido con el contexto general, porque Pedro está enfocando ser fieles en un ambiente hostil. ¿Me doy a entender? El ejemplo de los mártires, diríamos aquí. El problema es que en el contexto cercano, y es la forma en que interpretamos la Escritura, no le hace justicia esa interpretación, porque en el versículo 5 que acabamos de leer dice: a los vivos y a los muertos. Allí la palabra muerto, ¿a qué se refiere? ¿En sentido figurado, muertos espirituales o muertos literales? Tiene que ser muertos literales,
¿Me doy a entender? Dios va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos, a los que ya se murieron físicamente y a los que siguen vivos. Entonces, en el contexto inmediato, la palabra muertos es muertos literales. Entonces, la segunda postura que hace más sentido en el contexto, ahora les recuerdo, el principio de interpretación que usamos nosotros es literal, histórico, gramatical. Literal, histórico, gramatical, liga. Pero hay otro principio que usamos que es el principio teológico. Cuando esta línea de interpretación no da suficiente, la verificamos con la teología. Entonces, la explicación de que son mártires hace sentido en el contexto teológico, porque sí hay muchos cristianos que murieron por su fe. Y teológicamente no vemos en el Nuevo Testamento una rotunda afirmación de que se les predique el Evangelio a los que ya están muertos, que es la otra alternativa. ¿Me doy a entender? Pero hay una jerarquía hermenéutica, es decir, hay una serie de puntos para interpretar jerárquicos. Primero debemos interpretar el texto literalmente, prestando atención al género literario y a lo que dice el texto, así como lo dice. Solamente si no hace sentido de manera literal, entonces vamos a buscar alguna figura del lenguaje para interpretar si es que fuera en sentido figurado. Pero de entrada, la primera prioridad hermenéutica es literal, histórico. Es decir, ¿qué le quiso decir el autor original a sus lectores originales? Literal, histórico y luego gramatical. ¿Cómo están formuladas las palabras? Y solamente entonces y solo entonces, teológico. Esta interpretación de que son los mártires cristianos es más teológica que textual. ¿Me doy a entender? Pero a la luz del contexto, ya hemos visto desde el versículo 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el 18, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Casi idéntico el sentido del versículo 6, cuando dice: para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu, conforme a la voluntad de Dios. La palabra la voluntad no está en griego, la suplen ahí las traducciones. Literalmente el texto leen: sean juzgados conforme a hombres, para que vivan conforme a Dios en espíritu. Así lee en griego. Pastor, me está enredando más de lo que me está aclarando. Sé paciente, por favor. Entonces, la otra alternativa, más o menos poniéndola en palabras sencillas, es esta: que los muertos que murieron sin oír el Evangelio, alguien allá en la muerte les predicó después de morir. Y que algunos de ellos creyeron y otros no creyeron. Esto sería para justificar que todos, vivos y muertos, el día final van a estar sin excusa. ¿Me doy a entender? Pero esto es contrario a todo lo que nosotros hemos oído, porque nosotros hemos creído que nadie después de la muerte ya va a tener oportunidad para creer en el Evangelio. ¿Me doy a entender? Esa es la dificultad de este pasaje. Esa es la dificultad. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Bueno, lo que el texto parece decir, y la historia de la iglesia, esos 20, más de 20 siglos de interpretaciones, ha estado dividida en esas dos posturas. Y muchísimos argumentos se han dicho en pro y en contra. Y nosotros tenemos que ser consistentes con nuestro sistema. ¿Y qué creo que es lo correcto? Que sí, que cuando Cristo murió, fue al mundo de los muertos y no solo le declaró su victoria a los ángeles caídos, como expliqué la semana pasada, sino que también a los muertos se les dejó conocer. Ahora, yo sé que eso es contrario a toda la teología que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, pero quiero que presten atención en el tiempo del verbo en el versículo 6, porque dice: fue predicado el Evangelio. Realmente en griego es solamente una palabra. Fue evangelizado, fueron evangelizados muertos. Así dice: fueron evangelizados muertos. Así dice el texto griego. Bueno,
Si eso está diciendo que fueron evangelizados, es un hecho pasado. ¿Me doy a entender? No está diciendo que van a ser evangelizados después de morir. Eso es algo que pasó. Es algo que pasó. Resumo. Cristo, después de su muerte, descendió al Hades. Anunció a los muertos quién era Él y qué acababa de hacer. Eso dejó en evidencia el por qué unos serán salvos y otros no. Estamos hablando todos los muertos antes de la cruz. ¿Me doy a entender? Todos los muertos antes de la cruz se dividían en dos grupos. Los que habían vivido vidas más o menos justas y los que habían vivido sin restricciones morales ni religiosas. Algunos de ellos conocieron de la esperanza del Evangelio, como leemos en el Antiguo Testamento. Y en función de esa esperanza, respondieron en fe. Y otros no. Pero todos ellos que vivieron antes de Cristo, no sabían quién iba a ser el Mesías. ¿Verdad que no? Simplemente lo esperaban. La idea es que en su cruz, después de su cruz, Cristo se reveló y dijo: soy yo el esperado. Y esto dejó claro entre los muertos antes de la crucifixión, los muertos del Antiguo Testamento, ¿por qué algunos eran salvos y otros no? Porque en proporción de la manera en que vivieron, se evidenció si eran personas, en cierto modo, creyentes en Dios y en el Evangelio esperado o no. Ahora, yo sé que esto es especulativo en cierto grado, y lo es, pero al menos en el contexto parece hacer sentido desde el versículo 3:19. Sea como sea, los no salvos no lo son porque se justificaron a sí mismos, vivieron en su injusticia. Las vidas justas o injustas demostraban si la gente iba en la línea del Evangelio. Cristo simplemente clarifica quién es Él y qué acaba de hacer para dejar a todos sujetos. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que el Evangelio va a ser la base del juicio eterno y universal para todos. El Evangelio. No está diciendo que no hay que predicar el Evangelio, al cabo Cristo les va a seguir predicando a los muertos. No está diciendo eso. Está diciendo lo que fue, no lo que será. ¿Me doy a entender? La iglesia ha sido enviada a predicar el Evangelio. Lo que sí queda claro es que, ¿qué va a ser de los que mueren y no oyeron el Evangelio? Deja que Dios se ocupe de esas cosas. Tú predica el Evangelio. Cree en el Evangelio y deja que el Evangelio fructifique en ti la semilla de la santificación. Armados en nuestra mente con esta determinación de luchar contra el pecado, sirvamos a Dios. Porque somos evangélicos, es decir, porque hemos oído, creído y abrazado el Evangelio de la santificación. Si no, examínese a usted mismo. Padre, gracias por tu palabra preciosa, la recibimos en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que pudieran escucharnos, estar entre nosotros y aún no. Los que aún todos luchamos contra el pecado, Señor, contra las tentaciones. Pero hay una diferencia entre estar inclinado y planeando día y noche seguir en la práctica de esas cosas o luchar contra ellas en el proceso de la santificación y a pesar de eso que algunos tropiezos hay en el camino todavía. Concédenos, Señor, perseverar en esta lucha por la santificación en nombre de Jesús. Amén.